unirte una semana más al canal, ya sabes que hay nuevos videos todos los sábados a las 6 de la tarde. Y solo tienes que darle click al botón suscribirte. Y si quieres unirte a la familia, solo debes darle. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Al botón unirse. ¿Para qué? Porque así te haré llegar un dibujo mío cada mes y videos para que puedas practicar mucho más sobre el dibujo. Estamos en cuarentena y no vamos a poder comprar un gran regalo, pero vamos a tener un gran detalle con esta tarjeta. Así que manos a la obra. El material que vamos a necesitar para este video es una cartulina de 10x10, sí, 4 de mismo tamaño. Así que aquí ya tenemos nuestros 4 cuadrados cortados para comenzar a hacer nuestra tarjeta. Y muy importante, si son cartulina mucho mejor. Si es el papel bond, pues se puede doblar y maltratar, pero con la cartulina es mucho más resistente y te va a durar mucho más. Y comenzamos a dibujar. Bueno, este relato solo va a ser, bueno, para guiarles y darle algunos tips, porque es un boceto muy rápido, porque tú puedes cambiar las imágenes, puedes poner las imágenes que quieras para hacer tu tarjeta del Día de la Madre. Así que puedes escoger, puedes hacer fotos, imprimirlas a ese tamaño quizás y poner algunas frases. Yo quise hacer este boceto de referencia de Goku. Aquí vamos a dibujar el rostro de Goku muy grande para poder hacer nuestra tarjeta. No hay muchos detalles, lo que sí toma un poco más detalles es la tercera imagen donde sale Bardock y Gine. Aquí tomé como referencia primero dibujar los ojos bien grandes de Gine para continuar haciendo el rostro. Partí de aquí para poder guiarme, luego dibujé este mechón al medio y justo a un lado va a estar el siguiente ojo. Más o menos hice esto para calcular el tamaño del rostro. Solo dibujé un ojo, el cabello del medio y luego dibujé el otro ojo. Entonces con eso ya más o menos me queda la proporción del rostro, porque es muy simple, rellenamos el cabello y solo el traje Saiyan. Como te digo, tú puedes imprimir cualquier imagen para poder hacer tu tarjeta. Recuerda que estamos dibujando en cartulina 250 gramos. Este es el dibujo que quizás se tome más detalles si lo quieres hacer, porque lo puedes cambiar por otro. Yo voy a dibujar a Bardock y a Gine aquí, justo como en la película de Dragon Ball Broly. Dragon Ball Super Broly. Aquí en los dos están parados mirando hacia el cielo y lo voy a dibujar rápidamente como referencia. Como les digo, el video en sí es cómo hacer la tarjeta, porque los dibujos tú lo puedes cambiar con lo que quieras. El lápiz que estoy utilizando, si eres curioso, es 2B. Y a continuación vamos a dibujar el dibujo que más me gustó hacer, en el cual está Gine con Goku, abrazados los dos. Como referencia te digo que en el centro de la hoja va a estar el rostro de Gine, para que partas desde allí para comenzar a dibujar el resto. Luego hice a Goku, ya que tapa medio rostro de Gine y solo se va a notar una parte de su ojo. Luego de esto vamos a comenzar a delinear con estilógrafos de la marca Staedtler. Si tú no tienes estilógrafo, puedes utilizar un bolígrafo negro. Y ahora vamos a comenzar a pintar. Yo, para agilizar el paso, utilicé los marcadores Touch Fi y de esta forma coloreé todo lo que es el rostro de Goku. Lo tomé de un color amarillo tal y cual sale en la referencia de la película, amarillo y mostaza. Si tú no tienes marcadores, pues puedes utilizar colores. Así podrás utilizar tus tonos mostaza y amarillo para pintar la piel de Goku, porque de ese tono lo pinté, un color mostaza y amarillo, para combinar y hacer esta especie de incubadora. ¿Recuerdas? Como en la película. Ahora aquí a Gine también la pinté un poco fucsia y su cabello un poco morado, violeta, un tono marrón que tenía en el Touch Fi. Pero si tú no lo tienes, puedes utilizar un color morado y un tono medio fucsia para pintar el rostro, porque supuestamente Gine está mirando a través de la nave a Goku. ¿Ven? Esa parte izquierda es la nave, así que de esta forma tomé la referencia de la imagen. Y esta es la clásica escena que vemos en la película Broly, cuando Bardock y Gine ven hacia arriba que ya se está yendo a Goku y viniendo hacia la Tierra. Utilicé también marcadores para pintar esta imagen, pero como te digo, si son imágenes pequeñas,
tú la puedes hacer con plumones escolares o colores, porque son imágenes de 10x10 y no vas a gastar mucho tus útiles escolares, aunque estés en cuarentena, pero lo puedes hacer de la siguiente manera. Y si no puedes hacer el cielo, puedes utilizar témperas para pintar de esta forma el cielo. Así se te resultará más fácil terminar y más rápido. ¿Viste esas estrellitas que estaba pintando? Puedes utilizar corrector, sí, tu corrector blanco para hacer si no tienes lapicero blanco. Ahora vamos a pintar la última imagen, que es la que Jine agarra y abraza a Goku. Como te recomendé anteriormente, si no tienes marcadores puedes utilizar colores, porque no vas a gastar mucho, solo te va a agilizar el tiempo pintar el cabello, que puedes utilizar un plumón grueso escolar, un plumón de pizarra, y luego para la piel puedes utilizar colores escolares. Así de rápido puedes hacer tu tarjeta y tu fondo, que hice este fondo por si te gusta, que es un fondo tipo garabato. ¿Cuál gorra? Todavía no empieza. Espérate, amigo, ahorita vamos a ver el fondo tipo garabato, que es de esta forma. Sin tocar y dejando un borde blanco alrededor de la imagen. Ahora vamos a escribir las frases. Bueno, estas frases yo las inventé en referencia a las imágenes que estaba haciendo. Pero si tú colocas otra imagen, pues puedes colocar la frase que quieras. Recuerda siempre dejar un espacio para las frases. Y no te olvides a la hora de hacer tu boceto. Porque si no, haces el dibujo y luego te vas a arrepentir por no poner las frases del día de la mano. Ahora vamos a comenzar con el proceso de recortar. Vamos a tomar nuestra primera imagen y vamos a cortarla por la mitad, de esta forma, de forma horizontal. La segunda en forma vertical, la tercera en horizontal y la cuarta en vertical. Aquí tenemos la cuarta en vertical, la tercera en horizontal, la segunda en vertical y la primera en horizontal. Recuerda que está justo a la mitad. Si tu tarjeta mide 10, la mitad es 5 centímetros. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar nuestra tarjetita por la mitad. Vamos a doblar tanto de un lado como del otro lado para que pueda moverse, sí, flexibilizar por ambos lados a la hora de abrir la tarjeta. Nos ayudamos de las yemas de nuestros dedos para aplanar esta parte. Lo siguiente que tenemos que hacer es doblar esa pestaña hacia el centro. De la misma forma, de izquierda a derecha. Te dije que tiene que ser a la mitad. Justo debes calcular los 5 centímetros que están en la mitad. Puedes ayudarte con una regla para medir y calcular el centro. Si no sabes muy bien, vamos a repetir el mismo paso con la siguiente tarjeta. Eso lo tienes que hacer con todas las tarjetas que has cortado. Doblamos a la mitad, por ambos lados. Ahora vamos a doblar hacia el centro. Así, justo donde quepa los 5 centímetros, allí y aquí. Justo es la mitad de la tarjeta. Eso lo tienes que hacer por ambos lados para que pueda moverse. Ahora vamos a continuar con la siguiente tarjeta. Volvemos a repetir para que no se te olviden los pasos. Doblas a la mitad y luego hacia el centro. Eso lo tienes que hacer para todas las tarjetas, recuerda. Aquí está hacia el centro, miren, aquí se aprecia mejor. Y aquí también. Ahora sí, ya tenemos nuestras tarjetas y las colocamos de la siguiente manera. Fíjate bien cómo las estoy colocando, están de cabeza. A ver, repetimos. Así, de esta manera. Goku está de cabeza y el cuerpo también está de cabeza. Ahora lo colocamos así y marcamos donde vamos a untar la goma en barra. Estoy utilizando esta goma en barra nueva. Sí, gorra, ¿dónde la conseguiste? Bueno, estamos en cuarentena, la compré antes, menos mal. Pero es una goma en barra transparente, no la había visto antes y pega súper fuerte según lo que indica aquí. Y como es cartulina, utilizaremos esa goma en barra. Pegamos las cuatro esquinas que hemos marcado. Recuerda bien que solo debes untar eso. Ey, no te apresures en seguir el video porque luego tenemos que untar goma en diferentes partes. Pegamos nuestra segunda tarjeta. Aquí. Recuerda que las de que están atrás, sí, las de Goku están al revés. Ahora, untamos gomas en la, bueno, las esquinas donde ya hemos marcado. Y pegamos la otra mitad.
con mucho cuidado sin que se mueva. Apretamos un poco y dejamos secar por 2 minutos. Luego abrimos nuestra tarjeta y colocamos goma en los lugares donde voy a marcar. Aquí, 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 aquí y en el centro. Y untamos nuestra goma en barra. Con mucho cuidado solo en las partes donde he marcado. Que son en la parte del centro y en las partes de las esquinas. Recuerda seguir estos pasos porque si no, no te va a salir muy bien la tarjeta y se va a pegar y a la hora que vas a girar, no te va a quedar igual. Yo creo que lo más importante es la primera tarjeta que se pega, que está un poco de cabeza. Aquí pegamos la tercera tarjeta y abrimos. Aquí vamos a untar en todo. Sí, en todo, amigos, en todo, en todo el espacio. No tengan miedo, unten en todo. Y aquí vamos a pegar nuestra cuarta tarjeta. Con mucho cuidado vamos a pegar nuestra siguiente tarjeta. Les recomiendo lavarse las manos para que la mano no esté con goma y no malograr el dibujo. Ahora sí, dejamos secar por unos minutos y la tenemos lista. Y aquí tenemos el resultado final de la tarjeta. Ahora solo espero que tu mamá o la persona que le regales sepa algo de Dragon Ball, porque si no, nos fuimos al carajo. O al menos antes de ver esta tarjeta, vean Dragon Ball Super, la de Broly, para que entienda tu mamá. No sé. Ahora sí vamos a mostrarle la tarjeta. No, aguanta. Tiene que ser con un audio súper épico y emotivo. Gracias por cuidarme. Por tu amor en una sola mirada. Por sacrificar todo por mí. Feliz día, mamá. Si te gustó este video, no olvides dejarle un like, darle suscribirse al canal y activar la campanita. Muchas gracias y un feliz día para todas sus mamás. Ahora vamos a ver los dibujos de todas las personas que participaron del reto 12. Muchas gracias por seguirme en Instagram. Ya sabes que si quieres seguir alguno de mis retos, solo debes entrar a @gorraspintadas, darle a seguir y enterarte de todos los retos que ves aquí. Sí, todos esos que se han movido, reto 8, reto 9, reto 11... Y el último ha sido el especial, por el Día de la Madre, el reto número 12. Y este es el post del reto número 12. Vamos a ver los dibujos del especial del Día de la Madre. Aquí vamos a ver todos los dibujos de los participantes. El dibujo de Ale Arts, dedicado a Analia. Un feliz Día de la Madre. A Samuelito también dibujó su post del dibujo del Día de la Madre. Acá está Iba Arts, también terminó el reto completo. Frank Art también cumplió con el reto. Muchas gracias. Como a Francis Art, que también desea un feliz Día de la Madre. Joel Art 03, para su mamá Gerlin, también un feliz Día de la Madre. A García Ramos Javier, para su mamá María, un feliz Día de la Madre. Santi también envió su dibujo por el Día de la Madre. Andrés también cumplió con el reto. Muchas gracias por cumplir. Cristian también cumplió. Y el saludo es para Graciela. Feliz Día de la Madre. Dibujo Chingones también cumplió con el reto. Feliz Día de la Madre a Ruth. Gustavo también para Silvana. Feliz Día de la Madre. Sebastián, un feliz Día de la Madre para Pamela. Jesús también cumplió con el reto, muchas gracias. Boy Lovis, un saludo para Carmen, feliz Día de la Madre. Jesse, un feliz Día de la Madre para todos ustedes. Drawing también cumplió con el reto, feliz Día de la Madre para Diana. Esker Jagger también cumplió con el reto, muchas gracias.
De parte de Kevin, un feliz día de la madre para Natalie. Manu Drowns, un feliz día de la madre. Cartoncito.arts también cumplió con el reto. Un feliz día de la madre. Free Strokers también. Aquí Gine con Goku. Aquí el dibujo de Drawings. Un feliz día de la madre. Acá está Gohan y Goten. Drawing Master. Reto terminado. Un feliz día de la madre también. Amantes Dibujantes. También cumplió con el reto. Sergio Yuliño, un saludo para Janet, feliz día de la madre. Reto cumplido de parte de Alessar, aquí tenemos a Gine y a Goku. Elías Mais, también. Para Silvana, un feliz día de la madre. Drum Art, también un feliz día de la madre. Debbie Alexander Santa Cruz, también cumplió con el reto, muchas gracias. Ale Rojas, también. Muchas gracias. Así que muchas gracias a todas las personas que cumplieron con el reto del especial del Día de la Madre. Así que si tú también quieres participar, solo debes seguirme como @gorrapintadas. Un saludo para todos ustedes y que hayan pasado un feliz Día de la Madre con sus mamás. Muchas gracias. Adiós.